Buenas tardes a todos, a todas. Les saludamos desde este Centro de Estudios Superiores La Salle en Monterrey, Nuevo León. Antes que nada y de presentarnos, quisiera saber si nos vemos y nos escuchamos perfectamente en La Salle Madrid. Buenas tardes, Irune, ¿cómo están? Buenas tardes, nos vemos y nos escuchamos perfectamente. Excelente, me da mucho gusto verte y bueno. Empezar esta actividad teórico-práctica que hemos preparado. Créeme que me da mucho gusto el poder compartir este momento con todos ustedes. Quisiera primero aquí presentar de la parte mexicana quiénes estamos, para que ustedes también sepan un poquito quiénes somos y entonces poder comenzar esta actividad que tenemos programada. Antes que nada, quisiera agradecer. Estupendo. Gracias. Antes que nada, quisiera agradecer aquí a nuestro director, el licenciado Ricardo Ramírez Barba, hermano lasallista, quien pues facilita todo ese tipo de eventos y más aún los promueve entre nosotros como docentes en este centro de estudios. También quiero agradecer aquí la presencia de modo presencial de un grupo de maestras, de maestros que están interesados en esta temática y sobre todo que trabajan en ella. Se han interesado en el tema y bien, estamos con la mejor disposición para escuchar y para aportar y para crecer juntos en esta temática. También déjenme comentarles que nos están siguiendo vía internet en diferentes sedes lasallistas aquí en México. Una de ellas es el Colegio Ignacio Zaragoza en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde saludamos al hermano Domingo de Alba. También por internet nos siguen en el Colegio Morelos de Tepatitlán, Jalisco, donde saludamos a la maestra Mónica Romero Pérez. También estarán grabando esta sesión en La Salle, Oaxaca, también aquí en México, muy lejos de Monterrey, pero igual la tecnología nos acerca, así que también ellos estarán presentes y en algún otro momento lo verán. Como ustedes saben, ahí en España, esta hora para nosotros, digamos que es hora en que tenemos prácticamente la educación básica aquí en México. Y por eso es que en La Salle, Oaxaca, grabar en este momento para poder aprovecharlo después. Y bueno, somos los que estamos, Irune. Te paso la palabra para que nos compartas quiénes están de aquel lado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí me acompañan el vicepresidente académico del Centro Superior La Salle de Madrid, el hermano Juan José Brunet. Voy a ver si, a ver, al revés. El hermano Juan José Brunet, mi compañero Javier Ortega, vicedecano de Educación Infantil. El hermano José María Martínez, que conoce mucho México y que conoce las salas que se ven ahora mismo en pantalla. Hay alguna representación de alumnas, incluso de familiares de alumnas, por sorpresa. En el otro lado, pues está mi compañera de ponencia, Andrea Piñero, que va a actuar en representación de sus compañeras del grado de Educación Primaria. Porque al final hemos decidido que en vez de que vengan muchas personas a hacer muchas experiencias, pues elegir a alguien que represente a todas. Está también Rosario Valdivielso, la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Centro Superior. Andrea Rodríguez, una profesora compañera muy interesada en el tema de la literatura infantil. Y, ay, Elena, levántate. Bueno, y otra. Aquí. Eso, a ver. Vale. Es que va muy Ahora, despacio. ahora, Bueno, ahora. otra alumna, también representante de los compañeros del grupo de tarde, que aquí en España son poquitos, pero no por ello son peores ni menos interesados. Muy bien, muchas gracias, Irune, por presentarnos ahí a todos que están contigo. Y pues bueno, Sí. contentísimos que vamos a comenzar esta experiencia. Déjame, al menos tengo tus datos aquí, un poquito breve para presentarte
Son los datos que tengo, no tengo los datos de tus compañeras que te van a apoyar también en esta exposición. Ahorita tú misma nos las presentas un poquito más en su actividad quizá. Y por lo pronto te presento aquí delante de mis compañeros, de mis compañeras maestras. Y te cedo después la palabra totalmente para iniciar esta exposición teórica sobre el tema. Bien, Irune Lavajo González es doctora en filología hispánica, es profesora de didáctica de la lengua y la literatura española desde hace más de 20 años, animadora a la lectura y autora de materiales didácticos. Y bien, actualmente se desempeña en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid. Y bien, Irune, bueno, te dejamos entonces y aquí estamos atentos, escuchando la participación de nuestros colegas españoles. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Everardo. Me acompaña, como os he dicho antes, Andrea Piñero, que es estudiante de tercero de lo que para nosotros es un grado, que para vosotros es una licenciatura de Magisterio de Educación Primaria. Ella se ha prestado a participar, aunque está muy nerviosa, pero se le van a pasar los nervios enseguida porque, como veis, aquí estamos en casa y con vosotros, pues nos sentimos también en casa. Me gustaría también saludar a las sedes que has nombrado y a los alumnos y profesores que nos van a ver en diferido en la grabación que estáis haciendo. Como no queremos alargar mucho las presentaciones y si luego pues queréis preguntar algo a alguien de las personas que hay aquí, llegará el turno de preguntas, yo creo que es momento de empezar. ¿Se oye bien, no? Y vamos a retirar. Sí, ¿Sí? sí, se oye Bien. perfectamente, sí. Bueno. Vale. Gracias. Bueno, como sabéis, hemos titulado esta presentación, esta exposición y el trabajo posterior de experiencias, Cuando la literatura se adapta al niño. ¿Por qué hemos elegido este título? Pues hemos elegido este título porque no queríamos llamarlo uso de la literatura infantil o uso de los textos de transmisión oral para niños de infantil. Queríamos hablar de literatura adaptada. Tenemos que pensar que el concepto de literatura infantil es un concepto relativamente reciente. Aunque ya aparece usado en textos en el siglo XVI, el concepto que actualmente se mueve entre los expertos en el tema es un concepto muy novedoso que hunde sus raíces ya en la mitad del siglo XX. Cuando hablamos de literatura infantil, estamos hablando de literatura que está creada para los niños. Y al estar creada para los niños, tiene en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentra el lector, tiene en cuenta los gustos, los intereses de los lectores y, sobre todo y ante todo, no es una literatura pensada para educar a los niños como los adultos queremos que sean, sino es una literatura escrita o creada para que los niños puedan disfrutar de la literatura del mismo modo que los adultos podemos disfrutar de la literatura. Por supuesto, encontramos textos que se siguen publicando y que son muy recientes, que se enfocan a educar en valores o que se enfocan a enseñanzas muy concretas, por ejemplo, para los niños chiquitos, pues para abandonar el chupete y situaciones similares. Esos textos, trabajados desde la teoría de la literatura, son unos textos que no se consideran realmente literarios. El término que se usa es paraliterario. En la literatura de adultos podemos encontrar la equiparación en aquellos textos que no tienen una intención artística pura, sino que tienen otra intención ideológica, moralizante, didáctica, política, etcétera. Esto es una distinción que se hace desde la filología, no desde la pedagogía ni desde la psicología, pero que sí tenemos en cuenta si queremos hacer un estudio global de la literatura infantil. A lo largo de los siglos se ha escrito para niños, claro que se ha escrito para niños, pero no se ha escrito respetando la identidad del niño. Se ha escrito, como decía antes, para educar, para moralizar. Parecía que cualquier cosa que se creara para los niños
implicaba el que el niño recibiera un aprendizaje o recibiera una moralización. Y desde los ejemplarios de la Edad Media, como el Conde Lucanor, muy conocido en España, no sé si tanto en México, pero seguro que hay ejemplarios similares que vosotros conocéis, fábulas, parábolas, normalmente eran historias breves, basadas en la vida real, algunas con algún componente fantástico, como en las fábulas en las que los animales hablan, pero el carácter que tenían no era un carácter de entretenimiento, de ocio, y mucho menos tenían un carácter artístico. El carácter que tenía era un carácter didáctico, un carácter moralizador, un carácter educativo. Se consideraba que el niño, todo lo que le llegara al niño, le tenía que aportar algo moral o algo didáctico. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, pues han ido cambiando un poquito estos conceptos. Ahora mismo encontramos en las librerías infantiles muchos textos escritos para niños de cualquier edad en los que, por supuesto, que se pueden extraer enseñanzas. Cualquier persona puede extraer enseñanzas de cualquier libro. Solo basta con leer atento, con empatizar con los personajes, con ponerse en las situaciones, en las acciones, y siempre podemos aprender cosas. Pero esta literatura que ahora se escribe para los niños no es una lectura, no es una literatura para crear futuros adultos, sino para que los niños disfruten y los niños se sientan identificados con las acciones de los personajes, con las situaciones que se viven, etc. Además de esta literatura, que la voy a dejar aquí, no va a ser el tema de la exposición, esta es una literatura creada para los niños, existe otro tipo de literatura que uno de los mayores expertos en literatura infantil en lengua castellana, que se llama Juan Cervera, y que tuvo mucho éxito en los años 90, publicó muchísimos libros, muchísimos artículos, y en España es muy conocido, pero me consta que también participó en congresos internacionales y fundamentalmente en congresos en Latinoamérica. Pues Juan Cervera hablaba de que la literatura infantil se veía además cargada de contenidos por otras literaturas que no se habían creado inicialmente para los niños, pero que los niños habían hecho suyas. Él utiliza un concepto muy bonito que es el concepto de literatura ganada. Y básicamente en este concepto de literatura ganada lo que incluimos son esos textos que conocemos con el nombre de textos folclóricos o textos de transmisión cultural o textos de tradición o de transmisión oral. Los textos folclóricos hunden sus raíces en las bases de las culturas. Ahora Andrea nos va a explicar las características de los cuentos folclóricos para ayudarme un poquito en esta exposición, pero sí que me gustaría decir que son textos que vienen de muy lejos, de muy, muy lejos. Todas las culturas tienen textos de tradición cultural, pero además la gran riqueza de estos textos folclóricos o de tradición cultural es que existen textos de tradición cultural familiar que solo conoce un pequeño grupo de gente, pero también existen textos de tradición cultural que son universalmente conocidos, como por ejemplo, pues los cuentos de los hermanos Grimm. Andrea ahora nos va a contar las características de los cuentos folclóricos. A ver, la primera característica de los textos folclóricos es que nacen entre el pueblo, son populares, se transmiten entre el pueblo de generación en generación. Esta transmisión puede ser de dos tipos, de transmisión de generación en generación, como he dicho, de padres a hijos, de abuelos a nietos, o mediante una transmisión horizontal, transmisión entre personas de la misma generación o transmisión entre pueblos. Tienen multitud de variantes, los originales no se conocen, existen hipótesis de cómo eran las primeras historias. En México se pueden conocer unos cuentos con una determinada forma o un determinado final y aquí en España de otra. Cada nueva versión pues se ha añadido a la historia anterior, de modo que la historia que se conoce hoy en día dista mucho de la que se puede pensar que era la versión original. Otra característica es que no son textos infantiles, sino que son historias familiares. Al caer la noche se contaban al calor de la lumbre y eran escuchados por todos los miembros de la familia, desde los adultos hasta los niños. En su origen no eran ni didácticos ni moralizantes, pero por ejemplo, Perrol,
Añade siempre a sus versiones una moraleja final y personal, pero la historia en sí no posee esas características. Puede haber alguna adaptación de cuentos en los que sí haya una moraleja, pero esto ya no sería en literatura, sino para literatura. Otra característica de estos textos es que reflejan la sociedad de la época en la que se narra y reflejan también los sueños y deseos del pueblo. Por ejemplo, casarse por amor y no por conveniencia, ascender socialmente, etcétera. Como son historias del pueblo, en ellas se ve que lo que el pueblo no podía hacer ni conseguir. Los textos literarios folclóricos no tienen autor. A lo largo de la historia, cada persona que ha contado las historias ha ido añadiendo algo. Son creadas entre todos. Y tienen orígenes muy diversos. Muchas de las historias en sus orígenes eran mitos. Aunque tienen orígenes diversos, muchos cuentos terminan teniendo un final en el que convergen. Tienen finales en algunas versiones similares. Por ejemplo, en un final de Caperucita Roja, el cazador caza al lobo, le abre la tripa, salva a la abuela y a Caperucita y le llena la tripa de piedras, cosiéndolo después. Este final coincide con el final de Pulgarcito, en el que la madre coge al lobo, le abre la tripa, salva a sus hijos y le vuelve a llenar la tripa de piedras. La penúltima característica es que los textos folclóricos, sobre todo los cuentos, no son machistas. Y la última es que están cargados de simbolismo. Bueno, Andrea es más académica que yo, nos lo ha explicado todo. Si luego alguna de las características queréis comentarla o queréis preguntar alguna cuestión más, responderemos, tanto ella como yo, incluso otras de las alumnas que están sentadas en la sala si quieren tomar la palabra. Pero a partir de este momento voy a continuar hablando sobre estos cuentos. Estos cuentos, como muy bien ha dicho Andrea, voy a marcar un par de cositas de las que ha dicho. Estos cuentos, como muy bien ha dicho Andrea, se contaban al calor de la lumbre. Eran cuentos familiares, no eran infantiles. Eran cuentos, pues lo que ahora hacemos cuando nos sentamos delante de la televisión, vemos la serie antes de irnos a dormir y buscamos en las series, pues acción, amor, a veces incluso sexo, también hay violencia, hay aventuras. Hay amores y desamores, hay muertes, hay incluso resurrecciones, cosa que también hemos visto en muchas series americanas, aunque luego nos dicen que si uno estaba dormido, soñando o estaba en coma. Pero bueno, el caso es que estos textos folclóricos, en su origen, no eran textos infantiles. En el siglo XVIII, con la Ilustración, la época de la enciclopedia y el interés por la educación y sobre todo por el tema de la moralización, se recuperaron muchos de estos textos para utilizarlos en la educación, en el contexto de la educación. Muchos de estos textos eran fábulas, que también algunas son de carácter folclórico, otras, como sabemos, pues vienen desde la época clásica, con Esopo, por ejemplo, pero también empezaron a narrarse en las escuelas, incluso en Francia, en el Palacio del rey Luis XIV. Se narraban estas historias para entretener a la gente. Y en las escuelas se empezaron a narrar para educar a los niños. Y muchos de estos cuentos que no tenían una moraleja o una enseñanza, al utilizarse pedagógicamente, pues se remarcó determinado aspecto para que se convirtiera en una enseñanza para el niño. Andrea ha puesto el ejemplo de Caperucita Roja, que es un cuento bastante conocido. En el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, cuando se lo contamos aquí en España a los niños chiquitos, siempre remarcamos que la mamá le dijo a Caperucita que no se entretuviera en el bosque, que no se parara a hablar con nadie, que tuviera cuidado con el lobo. Remarcamos mucho el aspecto de la desobediencia, porque entendemos que eso es lo que tiene que entender el niño. Y hasta nos permitimos añadir nosotros una moraleja que no tenía el cuento, ni en sus versiones antiguas, desconocidas y originales, ni en la versión de Perrault, ni en la versión de los hermanos Grimm, que es la enseñanza de que no hay que hablar con extraños, no hay que fiarse de gente que no conocemos. Es una enseñanza que nos viene muy bien en la sociedad actual, pero que es una enseñanza que le aportamos nosotros al cuento. Yo a mis alumnos siempre les cuento una experiencia muy bonita de un antiguo alumno que después de estudiar magisterio estudió filología y realizó su tesina sobre el cuento de los tres cerditos. Supongo que lo conocéis porque los tres cerditos es uno de los cortos de dibujos animados de Disney
en el que hay tres hermanos cerditos que construyen sus casas, el pequeño de paja, el mediano de madera y el mayor de ladrillo, y luego viene el lobo y sopla. Bueno, pues el lobo sopla la casa de paja, se cae la casita de paja y el cerdito pequeño huye corriendo a casa de su hermano mediano. El lobo patea la casa de madera y el cerdito mediano y el cerdito pequeño huyen a casa del cerdito mayor a refugiarse porque el cerdito mayor había dedicado mucho más tiempo a construir su casa y la casita era de ladrillo. Y finalmente el lobo intenta entrar, da muchas vueltas, intenta entrar por la chimenea y al final lo que consigue es salir escaldado porque cae en la olla y se achicharra. Bien, en la película de dibujos animados, pues como son dibujos animados, el lobo después de achicharrarse sale corriendo por la puerta, con lo cual en ese cuento ningún animal sufre ningún tipo de daños para que no haya ninguna asociación en defensa de los animales que se queje del tema. Bien, pues la experiencia que hizo este antiguo alumno mío fue la siguiente. Contó esta historia a niños de 4 años, de 4 o 5 años, en varios centros españoles. Uno de los grupos eran niños que ya conocían la historia, que ya se les había contado, que ya se la habían contado sus profesores o sus padres, y otros grupos eran niños que no conocían la historia. La historia era buena, era nueva para ellos. Cuando después de terminar el relato de la historia se les preguntó a los niños qué enseñanzas sacaban del cuento, aquellos que ya conocían la historia, que se las habían relatado adultos, pues todos dijeron, todos hablaron de que era muy importante esforzarse y hacer las cosas bien y que todo lo que hagamos tenga consistencia porque es muy importante para el futuro. Sin embargo, los niños que nunca habían escuchado ese cuento antes, como el relato que les hizo el muchacho este, el exalumno mío, fue un relato que no remarcó ninguno de los aspectos de la historia, ni tenía moraleja, ni nada parecido, lo que sacaron los chiquillos de 4 y 5 años fue que, aunque les pasaran cosas horribles en la vida, siempre iban a encontrar a alguien que les acogiera, que les ayudara, que les protegiera, que podían acudir a sus hermanos, a sus amigos, a sus papás y mamás. Que realmente es una enseñanza mucho más apropiada desde el punto de vista del momento evolutivo en que se encuentran esos niños que escuchar a críos de 4 y 5 años hablar del valor del trabajo. En realidad, lo que introduce esta historia es el tema de la charla, el tema de adaptar los textos. ¿Es válida cualquier adaptación? ¿Nosotros podemos añadir, quitar cualquier cosa a los textos folclóricos? Bueno, pues como ya ha dicho Andrea, los textos folclóricos no son textos literarios escritos por un escritor con unos derechos de autor que lo protegen y publicados con una forma y con unos contenidos concretos. Todos los expertos en el tema insisten en que ahora mismo los textos escritos para niños hay tantos, se pueden encontrar tantos, que no es necesario modificarlos, simplemente hay que hacer una buena selección. Sin embargo, los cuentos folclóricos tienen muchísimas versiones, versiones que dependen de los momentos históricos, versiones que dependen del lugar, del contexto cultural en el que se han transmitido. Por ejemplo, comentaba antes Andrea, nosotros, por ejemplo, en España tenemos un cuento muy famoso que es el de la ratita presumida, y sin embargo, en Latinoamérica, pues es más conocido, a veces en algunos lugares se conoce como la ratita presumida, en otros sitios es la cucarachita, no me acuerdo qué nombre, pero vamos, hay distintas versiones dependiendo de los lugares. En Brasil, por ejemplo, hay una versión muy, muy similar a Caperucita Roja en la que el personaje malo es un jaguar en vez de ser un lobo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen bosques de pinos como los bosques de Centro Europa, que es donde se desarrolló la historia de Caperucita Roja. Y al trasladar la historia a otro contexto cultural, lo que se hace es intentar adaptarla a ese contexto en el que se cuenta. Entonces, ¿se pueden adaptar los textos folclóricos? Claro, se han ido adaptando a lo largo de los siglos. Cada persona que lo ha contado ha añadido o ha quitado algo. Pero también es cierto que hay distintos tipos de adaptaciones. Tenemos la adaptación, digamos, más light, más ligera, es lo que conocemos con el nombre de versión. Las versiones surgen cuando alguien no tiene intención de adaptar.
Simplemente, pues si a mí me cuentan un cuento y yo ese cuento se lo transmito a otra persona, yo no recuerdo exactamente las mismas palabras, incluso se me puede olvidar algún elemento, puedo añadir algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que yo me he estado imaginando cuando lo estaba recibiendo, y yo añado cosas de forma más o menos involuntaria. Eso es lo que se llama una versión. Los hermanos Grimm, por ejemplo, en Alemania, en la primera mitad del siglo XIX, no tenían intención de adaptar. Ellos eran filólogos y estaban en plena época del romanticismo, que una de las características fundamentales que tiene son el auge de los nacionalismos, y el interés que tenían los hermanos Grimm era preservar y conservar esos textos que ellos suponían que eran alemanes, aunque luego hemos sabido que estaban bastante extendidos por toda Europa. Ellos consideraban que eran alemanes y lo que querían hacer era ponerlos por escrito para que no se perdieran. Era un interés conservacionista. No tenían ningún interés ni pedagógico ni de ningún tipo. También es cierto que después de publicar dos ediciones de sus libros, el editor con el que trabajaban les pidió que hicieran una revisión y que aligeraran un poquito los cuentos de situaciones feas, de situaciones desagradables, de venganzas demasiado violentas, de madres que intentaban matar a sus hijos, de violaciones y de otras circunstancias que eran un poquito subidas de tono, porque resultó que aunque ellos no lo pretendieron, los lectores de sus libros pues fueron chavales de 10, 12 años y claro, los padres cuando escuchaban lo que estaban leyendo sus hijos, cuando sus hijos les contaban lo que estaban leyendo, se llevaban las manos a la cabeza. Y aunque los hermanos Grimm insistieron en que su intención no era en absoluto hacer un libro infantil, pues se encontraron con que se les pidió que suavizaran un poquito las historias y finalmente en su tercera edición, que es la más conocida y que son las versiones que ahora están más extendidas y se pueden encontrar publicadas, pues en esa versión sí que han desaparecido algunos elementos, muchas madres malvadas se han convertido en madrastras, muchas violaciones han desaparecido. Pero aún quedan algunas situaciones que veremos después. Ese es el primer tipo de adaptación, la versión. Lo que llamamos adaptación propiamente dicha es una transformación interesada. Es decir, nosotros añadimos, quitamos algo con una intención. Esa intención puede ser pedagógica, esa intención puede ser didáctica. En el caso del planteamiento que nosotros tenemos, es simplemente para hacer más cercana la historia a los niños. No tenemos una intención de educar, que es el planteamiento que tiene el trabajo que vamos a presentar hoy, sino simplemente que el niño no tenga que enfrentarse a situaciones que sean duras para él y que la historia le resulte más parecida a otras que él conoce. Porque, claro, estamos hablando sobre todo de adaptar textos que los niños no conocen. Adaptar textos que ya ha adaptado Disney al cine, pues es un poco ridículo porque los niños ya conocen la historia y ya se imaginan a los personajes tal y como los han dibujado los dibujantes de la factoría Disney. El tercer tipo de adaptación es la adaptación más libre. De hecho, más que de adaptación, hablamos de un texto inspirado en otro. Esto lo hacía Hans Christian Andersen, por ejemplo. Él, para escribir La Sirenita, por ejemplo, recogió varias historias de la tradición del norte de Europa, de la tradición el danés, de la tradición nórdica, recogió varias historias de sirenas e hizo una especie de mezcla creando la sirenita que él escribió, que tampoco se parece a la sirenita que luego adaptó Disney. Disney ha hecho una sirenita completamente distinta y absolutamente adaptada. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en adaptar. Estos textos de los que estamos hablando, los textos de tradición oral, los textos folclóricos, a finales del siglo XX, a partir de los años 60, 70, se popularizaron. Se popularizaron porque gracias precisamente a que un poco antes Disney había empezado a hacer películas de cuentos folclóricos, a finales de los años 30 salió Blancanieves, poco después salió La Bella Durmiente y La Cenicienta, no sé cuál antes y cuál después. Estas películas inspiradas en textos folclóricos se conjugaban con otros guiones cinematográficos, como por ejemplo Los Aristogatos o como por ejemplo 101 Dálmata,
y también con adaptaciones de libros como Alicia en el País de las Maravillas o como por ejemplo pues el libro de la selva. Pues como Disney abrió esa caja del cuento folclórico, hubo muchas editoriales que se subieron a ese tren y empezaron a hacer publicaciones de adaptaciones de cuentos. Esas adaptaciones, si las analizamos desde el punto de vista psicopedagógico y literario, son adaptaciones muy malas. No respetan una calidad literaria. No respetan muchos de los elementos que aparecen en las distintas versiones que se conocen de esos cuentos. Son más resúmenes que en realidad adaptaciones pensadas para el público para el que iba destinado. Y muchas veces los criterios que fundamentan la adaptación son meramente mercantiles, son meramente económicos, de edición. Pues que quiero hacer un libro muy grueso que cueste mucho, pues mucho dibujo y hago crecer el texto. Que lo que quiero es un libro muy barato para niños pequeños, con 10 páginas, pues entonces reduzco y corto cosas. Pero no se tiene en cuenta. Es decir, a ver, no se respeta al niño como sujeto susceptible de recibir una obra artística. Basta con con que lea el argumento o que le cuenten el argumento y que vea los dibujos. Sin embargo, nosotros creemos que los niños no solamente pueden disfrutar de los cuentos, sino que además los niños pueden recibir la estética diferente a la de los textos escritos por autores. Una estética diferente, una estética mucho más popular que tienen los cuentos folclóricos. En España, por ejemplo, en la educación primaria apenas se cuentan cuentos. Se cuentan todos en lo que nosotros llamamos educación infantil, que vosotros llamáis preescolar, es decir, a niños pequeñitos y como mucho a niños de 6-7 años. Pero luego, como el niño ya sabe leer, pues lo que se suele pedir es que el niño lea cuentos, cuentos de autor. Lecturas. Pero a todos nos gusta que nos cuenten cuentos, a todos nos gusta que nos cuenten y también nos gusta contar. Y nosotros somos de la creencia de que hay que revalorizar el cuento folclórico, devolverlo al lugar que tenía y usarlo también en la educación primaria y en la educación secundaria, porque el mismo cuento puede tener mensajes muy diferentes para niños de preescolar, para niños de primaria y para chicos de secundaria. Yo he hecho talleres en secundaria contando, por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente, que todos ya conocían por la película Disney, y me decían al final, es que es distinto, ¿no? No es distinto, es el mismo cuento, pero no se remarcan los aspectos que vosotros conocéis. Y entonces os permite, os da más libertad para que vosotros extraigáis conclusiones para vuestra vida. Bueno, en definitiva, no vale cualquier adaptación. Las bases de cómo adaptar las dieron dos autores que desde distintas áreas de conocimiento analizaron los cuentos y os los voy a nombrar, pero seguro que los conocéis porque son dos clásicos. Uno es Vladimir Prok, un folclorista ruso que escribió La morfología del cuento y analizó estructuralmente los cuentos folclóricos rusos. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que cualquier cuento folclórico respetaba esa estructura, respetaba ese análisis, se podía encajar en ese análisis? Y el otro es Bruno Bettelheim, con el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que trabaja mucho sobre todo el tema, en el libro aparece mucho, muy, muy bien trabajado sobre todo el tema de los mensajes que los cuentos envían a los receptores. Aunque él trabajó con niños de distintas edades y él comenta muchas veces experiencias de cómo los niños identifican a sus mamás con la bruja o ellos mismos se identifican con el lobo y él luego hacía su análisis psicológico sobre las identificaciones de los niños. En definitiva, si analizamos los cuentos, nos daremos cuenta de que todos tienen la misma estructura. Normalmente la historia empieza en un núcleo familiar, que es el núcleo que acoge a un niño o a una niña. Ese niño o esa niña está llegando a la edad que en otros momentos de la historia era el momento de hacerse mayor, que solían ser los 15, 16 años, que era cuando se vestían de largo las mujeres y cuando ya se apalabraban bodas. Ese núcleo familiar lo protege al protagonista, pero en determinado momento o bien se ve obligado a salir del núcleo familiar porque dentro del núcleo familiar hay alguien que le persigue, o bien simplemente porque
las circunstancias le obligan a salir o porque quiere huir del núcleo familiar, se enfrenta a la vida adulta reflejada, representada como el bosque o representada como la vida en la ciudad o representada como la búsqueda de trabajo, representada de distintas formas. En esa vida adulta tiene que cubrir determinadas pruebas que le va planteando la vida. Recibe ayuda de ayudantes humanos o fantásticos como hadas, duendes, animales que hablan, etcétera. Aprende cosas en ese proceso y finalmente está preparado para crear su propio núcleo familiar. Por eso muchos de los cuentos acaban en boda, porque esa persona ya es adulta. Como ya es adulta, ya puede tener su no propio núcleo familiar y cambiar de vida, tener una nueva vida. Si no hay boda al final de la historia, lo que suele haber es volver a su estatus social que había perdido, algo así. Pero siempre es una persona que ha pasado de la infancia a la edad adulta. Por eso yo siempre digo que los cuentos folclóricos casi son más cercanos a los adolescentes que a los niños chiquitos, a pesar de que se emplee con los niños pequeños porque son historias muy simples, con luchas entre el bien y el mal, muy vistosas, con reyes, príncipes, princesas y personajes fantásticos. Cuando nosotros hacemos una adaptación de un texto, ese esquema lo debemos respetar, porque si no estaremos haciendo otro cuento. Podremos decir, bueno, es que nos hemos inspirado bien, pues es una inspiración, no es una adaptación. Si queremos adaptar, tenemos que respetar algunos elementos importantes. Y el primero es ese esquema básico. Es decir, si el personaje es una mujer en la historia original, es una niña en la historia original o una joven en la historia original, yo puedo cambiarle el sexo, pero lo que no puedo cambiar es el motivo por el que se ve obligado a salir de su núcleo familiar. Blancanieves, por ejemplo, se ve obligada a huir porque su madrastra quiere matarla. Bien, puede ser que que no sea la madrastra quien quiere matarla, puede ser que tenga un tío que quiere matarla o puede ser que haya alguien. El caso es que tiene que peligrar su vida, tiene que salir obligada del núcleo familiar si queremos hacer una buena adaptación. Del mismo modo, tendremos que respetar el tipo de pruebas al que se ve sometido. No tiene por qué ser la misma prueba, pero tienen que ser pruebas similares. Los ayudantes, podemos cambiar, por ejemplo, nosotros en España tenemos a un folclorista de principios del siglo XX, el padre Coloma, que allí donde había hadas, él lo convertía en ángeles de la guarda. Bueno, pues está muy bien. Y allá donde había un ogro o un lobo, pues él ponía a Pedro Botero, que es la forma en que en España llamamos familiarmente al demonio, que se llevaba a los niños malos al infierno, que se llamaban las calderas de Pedro Botero. Bien, podemos cambiar al personaje, pero no el rol. Del mismo modo, los aprendizajes también tienen que mantenerse. Es decir, si la historia es de una princesa que se ve obligada a trabajar como una sirvienta, pues tendremos que respetar que haya cambiado su estatus social y que digamos, los aprendizajes los tiene que realizar al nivel del pueblo. La última de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar es que no debemos cambiar los motivos o tópicos de los cuentos. Los motivos o tópicos suelen ser los leitmotiv. La Bella y la Bestia, que es un cuento muy conocido por Disney, por la película de Disney, La Bella y la Bestia se basa en el tópico de La Bella y la Bestia. Se llama así, se llama igual que el cuento. Pero del mismo modo, pues la obra de teatro Cyrano de Bergerac o la historia del jorobado de Notre Dame u otras muchas historias reflejan ese motivo, el motivo de una belleza que está en el interior, que está escondida y que solo algunas personas, porque se enamoran, son capaces de ver, por ejemplo. Bueno, pues esos tópicos o motivos que pueden ser la belleza interior, el que el protagonista sea el hermano más pequeño, como en algunos cuentos en los que, aunque hay hermanos mayores más valientes y más fuertes, es el hermano pequeño es el que soluciona la situación. O, por ejemplo, el del huérfano maltratado, que es tan famoso, tan traído y tan llevado, que también se usó en la serie de libros de Harry Potter. Un huérfano maltratado, como Cenicienta o como el mismo Harry Potter, que no quiere estar, no quiere seguir aguantando que lo traten mal y busca formas de salir. Pues Harry Potter busca su forma de salir con sus amigos magos en Hogwarts. Y Cenicienta, pues lo que quiere como loca es ir al baile, conocer a más gente, encontrar a su media naranja y casarse para huir de su casa cuanto antes, por ejemplo. Bien.
Fundamental para adaptar un cuento, buscar una versión que esté consolidada. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que usen las versiones de los hermanos Grimm, o de Charles Perrault, o de Hans Christian Andersen, o de algún folclorista conocido en la cultura, pues nosotros en la cultura española, como he dicho antes, el Padre Coloma o Fernán Caballero. Seguro que hay algún recopilador de cuentos en México que yo desconozco, pero que se parta siempre de versiones fiables, porque si adaptamos una adaptación que estaba mal adaptada, pues al final lo que nos queda pues es una mezcla de cosas. Y a lo mejor podría habernos salido un cuento mucho mejor y nos quedamos en un cuento mediocre. Con esto termino la parte de la exposición, que es la que presenta el trabajo que vamos a hacer después. Una de las tareas que han estado realizando mis estudiantes de magisterio de la asignatura de literatura infantil, literatura española y cultura literaria ha sido adaptar un cuento que yo les conté. Quise que fuera, a pesar de ser un cuento que es un cuento de los hermanos Grimm, yo quise que adaptaran la versión que yo les conté en el aula. Me hubiera encantado que tuviéramos tiempo de escuchar muchas de las adaptaciones que han hecho los alumnos, porque todas respetan estos pasos, estos elementos que hemos comentado, y algunas son extraordinariamente originales, muy buenas. La de Andrea es muy buena, las de las alumnas que están aquí son muy buenas, pero realmente entre hacer un planteamiento inicial, contar el cuento y escuchar adaptaciones, pues a lo mejor se iba a alargar mucho la conferencia, el intercambio. De todas formas, si estáis interesados, mis alumnos cuelgan sus trabajos en un blog, en Blogger, y todos están enlazados en mi blog. Entonces yo luego le puedo enviar a Everardo, le puedo enviar el link de mi blog y vosotros podéis entrar en los blogs de mis alumnos, que además de esta experiencia hay otras experiencias de aula, cosas muy interesantes que ellos han estado trabajando y que ellos han estado elaborando y compartiendo en clase, y otras pues, que todavía no he dado tiempo a compartir en clase, pero que cuando regresen de sus prácticas podrán compartir. Ahora mismo lo que os voy a pedir es que os pongáis cómodos porque vais a escuchar un cuento. Ya hemos dicho antes que a todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Bueno, pues a ver si os gusta este cuento que os voy a contar. El cuento que os voy a contar lleva por título Toda clase de pieles. Es un cuento que está recogido por los hermanos Grimm, obviamente en alemán, y que se ha traducido a veces como todo tipo de pieles. Pero bueno, yo voy a usar toda clase de pieles porque si no me voy a armar un lío, es la forma en la que yo siempre lo cuento. Y la historia es la siguiente. Había una vez, hace muchos, muchos años, en un lejano país, un rey y una reina que eran jóvenes, estaban enamorados y eran muy felices. El rey era el más valiente de los reyes y la reina era la más bella de las mujeres del mundo. Era tan bella que todo el mundo pensaba que tenía que ser una diosa. Era bellísima. Solo había una cosa que no les hacía felices, y es que, bueno, pues no tenían todavía descendencia, no tenían ningún bebé. Y un día la reina le dijo al rey que estaba embarazada, y a partir de ese momento todo fue alegría y placer en el reino. Después de 9 meses, la reina dio a luz. Como pensaréis, pues los reyes siempre prefieren tener un hijo varón, porque eso les asegura la descendencia, pero en este caso lo que nació fue una niña preciosa, que era igualita que su madre. Ya nada más nacer se veía que era una niña guapísima, que tenía el mismo cabello rubio que su madre y que tenía una carita preciosa y un cuerpecito perfecto. Los reyes estaban encantados porque pensaron, bueno, pues ya tendremos un niño. Y estaban emocionados con la criatura. Pero la reina pasaban los días y no se recuperaba del parto, seguía teniendo hemorragias. Y el médico de palacio le dijo al rey que no iba a superar el parto y que posiblemente moriría en pocos días. El rey no le quiso ocultar a su esposa, pues que le quedaba poco tiempo de vida, y la reina lo que hizo fue preparar un cofrecito para dejárselo a su hija, y en él introdujo una cadenita de oro en la que había colocado tres colgantitos. Uno de ellos era
una joya que había pertenecido a su familia, que tenía forma de rueca de hilar, otra era una medallita de la Virgen y la tercera era su propio anillo de boda. Cuando la reina se dio cuenta de que ya le quedaba muy poco de vida, llamó a su esposo para despedirse de él y le pidió dos cosas. Le pidió que en cuanto la niña tuviera uso de razón, en cuanto la hija tuviera uso de razón, le diera el cofrecito con los regalos de su madre y le hablara de ella, para que la niña, a pesar de nunca haberla conocido, pues él llegara a quererla y a recordarla. Y la segunda de las peticiones, pues fue que volviera a casarse, que volviera a casarse porque todavía era joven y necesitaba un descendiente varón, pero que no se casara con una mujer que fuera más fea que ella. Es decir, que para casarse debía encontrar una mujer que fuera más bella que ella. El rey, roto por el dolor, le prometió ambas cosas y efectivamente al poco tiempo la reina murió. Los primeros días el rey estaba destrozado, apenas hacía caso a su niña, pero poquito a poco empezó a encontrarse mejor, enfocó todo el cariño que sentía hacia su mujer, a su niña pequeña, a mimarla, a cuidarla y a quererla mucho. Fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, la princesa iba creciendo y efectivamente era una niña preciosa. Tenía un cabello rubio tan bonito como el que había tenido su madre, era lo que más llamaba la atención de ella, y además era una niña alegre, era una niña ingeniosa, era una maravilla. Pero claro, el rey no había hablado de volver a casarse y los consejeros estaban preocupados porque no había descendencia por línea de varón en el reino. Después de mucho insistir los consejeros, el rey dijo, bueno, pues volveré a casarme, pero ya sabéis que le prometí a mi esposa muerta que solo me casaría con una mujer que fuera más hermosa que ella. Así que tenemos que encontrar una mujer más bella que mi primera esposa. Y ella fueron los consejeros, primero por los reinos cercanos, luego por los reinos lejanos y luego por el mundo entero buscando una mujer más bella que la reina. Pero como sospecharéis, por lo que he dicho al principio de la historia, no había nadie que fuera más bella que la reina muerta. Hasta el punto de que ya se olvidaron de sangres y de realezas y se fueron a buscar gente del pueblo, gente de la servidumbre, a ver si encontraban una mujer que fuera más bella que la reina. Y no había forma de encontrar en todo el mundo ni una sola mujer que fuera más bella que la reina muerta. Con todas estas búsquedas y todos estos ires y venires, pues fueron pasando los años. Y la princesita pues ya tenía 14 o 15 años, es decir, ya se estaba convirtiendo en mujer. Y un día que el rey estaba mirando por la ventana, la vio jugando allí con unos ciervos y pensó que su hija era más bella que su mujer. Había heredado la belleza de su mujer, pero incluso era más bella. Y se le metió en la cabeza que se tenía que casar con su hija. Y como era rey y padre, pues llamó a su hija y le dijo, hija, el destino ha querido que nos casemos. Tu madre me hizo prometer que me iba a casar con una mujer más bella que ella y después de buscar por todo el mundo no he encontrado a ninguna muchacha que fuera más hermosa que tu madre. Pero cuando hoy te he mirado a ti me he dado cuenta de que ya te has convertido en una mujer, me he dado cuenta de que tenemos que casarnos. Eso es lo que nos pide el destino. La princesa se horrorizó porque aunque estaba muy unida a su padre y lo quería mucho, a ella le parecía espantoso eso de casarse con su padre y le dijo, pero padre, estás loco, yo no puedo casarme contigo, soy tu hija. El rey se empecinó en que aquello era el destino, en que el destino era lo que había indicado. Así que la princesa, como veía que no tenía solución, ideó una estratagema y le dijo a su padre, bien, nos casaremos, pero quiero que me hagas un regalo de prometida. Este regalo son tres vestidos. Un vestido que sea tan dorado como el sol, otro vestido que sea tan plateado como la luna y un tercer vestido que sea tan brillante como las estrellas. El rey dijo, muy bien, no se hable más, está hecho. Llamó a sus mensajeros, a sus sastres, a todo el mundo que tenía a su servicio, que para eso era rey, y mandó buscar el oro más puro para convertirlo en hilo de oro y hacer el vestido tan dorado como el sol. Mandó buscar el platino más perfecto y más puro para hacer el vestido tan plateado como la luna y mandó buscar los brillantes más excelentes del mundo para hacer el vestido tan brillante como las estrellas.
Tardó 3 años, un año por vestido, pero consiguió hacer los 3 vestidos. Se puso delante de su hija, se los mostró y les dijo, y le dijo: "Hija mía, aquí tienes tus 3 vestidos. Ahora ya no hay ningún obstáculo para que nos casemos". La princesa, que pensaba que en esos 3 años su padre cambiaría de idea y recuperaría la cordura, se dio cuenta que su padre seguía igual de enajenado. Y como ella no sabía qué hacer, la pobrecilla, pues se le ocurrió otra estratagema y le dijo: "Bien, padre, estos son mis regalos de pedida, pero ahora quiero un regalo de bodas. Como regalo de bodas, quiero un abrigo que esté confeccionado con todo tipo de pieles de animales del mundo". El rey la miró como diciendo: "Estas mujeres, qué cosas se les ocurren". Pero bueno, dijo: "Muy bien, será lo que tú quieras, pero en el momento que tengas el vestido nos casaremos". Ella dijo: "Sí, padre, claro que sí". El rey mandó a sus cazadores por todo el mundo a conseguir animales, cazarlos, quitarles la piel y conseguir un trocito de piel de todo tipo para hacer el abrigo. Y un año después estaba hecho el abrigo de toda clase de pieles. Cuando el rey le entregó a la joven el abrigo, ella se dio cuenta de que ya no tenía más posibilidades de huida y le dijo a su padre: "Bien, mañana mismo, si quieres, puedes anunciar la boda". Pero aquella misma noche recogió sus 3 vestidos, el vestido tan dorado como el sol, el vestido tan plateado como la luna y el vestido tan brillante como las estrellas. Recogió el cofrecito donde estaba la cadena que le había dejado su madre con los 3 colgantitos, se lo puso al cuello, se recogió el pelo, se lo anudó y se puso el abrigo de toda clase de pieles. El abrigo era enorme, el abrigo llegaba hasta los pies, tenía unas mangas muy largas que casi tapaban las manos y además tenía una capucha enorme que le tapaba prácticamente la cara y amparándose en la oscuridad de la noche huyó al bosque. A partir de ahí empezó la huida de la princesa. Durante el día se escondía en los árboles, se subía en los árboles, intentaba estar alejada del suelo para que nadie la viera y por la noche caminaba, caminaba para alejarse de su reino. Ella no quería que su padre la encontrara y aunque no tenía brújula, pues seguía guiándose por las estrellas y por la luna, intentaba alejarse. No sabía ni cuántos días había caminado, ni cuánto tiempo había pasado. Ella simplemente sabía que tenía que huir, que ella no podía acceder a lo que su padre quería. Y así pasaban los días, hasta que un día que estaba escondida en el hueco de un árbol intentando dormir cuando ya había amanecido, escuchó ruidos de perros, caballos, voces, saetas, y se dio cuenta de que estaba en medio de una cacería. Ella se escondió muy bien, se tapó con el abrigo, con todo el tiempo que llevaba fuera del palacio, pues estaba demacrada, había comido mal, estaba sucia, y se escondió en el árbol esperando que no la encontraran. Pero los perros la olfatearon y enseguida fueron a buscarla y empezaron a ladrar alrededor del árbol, de forma que los cazadores que acompañaban a estos perros vieron unas pieles de animales extraños, deliberaron qué era aquel animal, decidieron que si iban a disparar o no iban a disparar, y entonces ella al ver que iba a morir, pues habló y dijo: "No me hagáis daño, no me hagáis daño. Yo solo soy un animalito asustado que no os va a hacer nada, dejadme vivir". Los cazadores le preguntaron: "¿Pero quién eres? Tú no eres un animal, tú eres un ser humano. ¿Quién eres?". "No lo sé, no lo recuerdo. Solo sé que me llamo toda clase de pieles, pero no sé quién soy ni de dónde vengo. Solo quiero que me dejéis". Los cazadores en realidad eran compañeros de un príncipe de otro reino que estaban de caza. El príncipe se acercó en aquel momento al árbol al ver allí a una joven asustada, demacrada, abrigada por un abrigo con tanta piel. Pues dijo: "Bueno, nos la vamos a llevar con nosotros, le damos de comer y si quiere que se quede en las cocinas para ayudar al cocinero". Y así fue. Toda clase de pieles acabó en las cocinas de otro palacio aprendiendo a cocinar, cosa que como princesa pues no había hecho nunca. Y aprendió del. El cocinero al principio no le hacía mucha gracia tener un aprendiz, pero luego enseguida se dio cuenta de que era una chica muy menesterosa, muy pendiente de aprender. Bueno, y le empezó a enseñar a hacer cositas. La vida de toda clase de pieles, que ya no era una princesa, ya era una sirvienta, no era del todo mala. Tenía amigos, tenía conocidos, disfrutaba de vez en cuando, echaba de menos su palacio, sus animales, pero consideraba que ella había tomado aquella decisión y que era feliz.
Pero tenía un problema y es que se estaba enamorando del príncipe, lo había visto varias veces mientras ella estaba en las cocinas, le parecía que era el príncipe más guapo y más valiente del mundo y no sabía cómo darse a conocer como princesa por miedo a que el príncipe la devolviera a casa de su padre. El caso es que cuando ya llevaba viviendo en casa en este otro palacio, llevaba viviendo ya 2 o 3 años, pues el príncipe anunció que iba a elegir esposa. Y como en los cuentos, pues las esposas se eligen en los bailes de palacio. Este príncipe, que debía ser más rico que el príncipe de la Cenicienta, organizó un baile que durara 3 días en vez de uno. Y toda clase de pieles, cuando llegó la primera noche de baile, le dijo al cocinero: «Por favor, déjame subir a ver el baile, que nunca he visto un baile en un palacio. Déjame que, aunque esté escondida detrás de una cortina, déjame ver cómo van vestidas las damas y los caballeros». El cocinero le dijo: «Bueno, pero tienes que estar de vuelta pronto porque por la noche tenemos que recoger toda la cena, que tenemos que preparar las viandas para el día siguiente». Ella le dijo: «Sí, no te preocupes, yo estoy aquí. En cuanto vea que la gente se empieza a retirar, salgo corriendo y vengo». Así que toda clase de pieles se fue a su habitación, se quitó el abrigo de toda clase de pieles, se lavó, se peinó, se soltó su melena dorada y se vistió con el vestido tan dorado como el sol y se presentó en el baile. Como entró por una puerta escondida, al principio no se dieron cuenta de que había nadie nuevo, pero al poquito el príncipe se fijó en aquella joven que no conocía y le pidió un baile. Al final, en vez de un baile, pues fueron varios bailes, porque al príncipe le resultó muy interesante, muy bella y muy inteligente. Y cuando ella se dio cuenta de que el baile estaba a punto de finalizar, se excusó con el príncipe, salió corriendo, fue a su habitación, se puso el abrigo de toda clase de pieles, se tiznó la cara, se tiznó las manos y bajó a las cocinas. El cocinero, que estaba desesperado porque se había hecho muy tarde, le pidió que hiciera la cena para el príncipe. El príncipe siempre cenaba un consomé. Le pidió que hiciera el consomé del príncipe porque él estaba muy liado con otras cosas y ella preparó un consomé para el príncipe, poniendo entre todos los ingredientes que se ponen en algo cocinado, un ingrediente que solo conocen las madres y las enamoradas, que es mucho amor. Entonces hizo el consomé con mucho amor y el cocinero le dijo: «Bueno, pues súbeselo al príncipe». Ella subió a la habitación del príncipe y por el camino abrió la cadenita de oro y dejó caer dentro del bol del consomé la joya que parecía una rueca de hilar. Llamó a la puerta del príncipe, entró, dejó la cena encima de la mesa y se marchó. El príncipe empezó a cenar su consomé de todas las noches y cuando llegó al fondo del bol se dio cuenta de que había algo. Lo tomó en las manos, lo miró, le extrañó y lo dejó encima de la chimenea. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Toda clase de pieles le pidió permiso al cocinero para ir al baile, llegó a su habitación. En este caso se vistió con el vestido tan plateado como la luna, bailó con el príncipe, fue la estrella del baile y en cuanto pudo se excusó para volver a las cocinas y para preparar la cena del príncipe. En este caso introdujo dentro del consomé la segunda de las de, el segundo de los regalitos que le había dejado su madre, la medallita de la Virgen. Cuando el príncipe probó el consomé, la primera vez pensó que podía haber sido que algo se hubiera caído, pero la segunda vez ya le pareció demasiada casualidad. Entonces bajó a la cocina y le preguntó al cocinero: «Oye, ¿quién ha hecho el consomé ayer y hoy?». El cocinero le dijo: «Yo, majestad, he sido yo. ¿Por qué? ¿No le ha gustado?». Sí, estaba más bueno que nunca». «¿Pero seguro que lo has hecho tú?». Sí, seguro, seguro». El príncipe, con la mosca detrás de la oreja, volvió a su habitación. Y la tercera noche del baile sucedió lo mismo que en las dos anteriores. Pero en este caso, toda clase de pieles se vistió con el vestido tan brillante como las estrellas. Estaba guapísima. Parecía realmente una diosa o un hada, un personaje mágico. No parecía un ser humano. El príncipe enseguida le pidió bailar y no la dejó en toda la noche. Hablaba con ella, cada vez que ella quería irse, él le sujetaba la mano y la tenía tan entretenida con el diálogo que casi como si hubiera sido un mago, consiguió introducirle en uno de los dedos un anillo de oro que él se había preparado para ese momento. Ella, que estaba muy nerviosa porque necesitaba volver a las cocinas porque si no se iba a enterar todo el mundo de quién era, pues ella
se escapó, se escabulló y estaba tan nerviosa que no se dio cuenta que llevaba un anillo puesto. Se fue a su habitación, se puso el abrigo de toda la clase de pieles, pero como tenía muy poquito tiempo, no pudo tiznarse la cara ni tiznarse las manos. Así que se presentó en las cocinas simplemente cubierta por el abrigo. El cocinero le dijo, vamos rápido, que el príncipe tiene que cenar, prepara corriendo el consomé y súbelo a su habitación. Toda clase de pieles, preparó el consomé, dejó caer dentro el último de los regalos que le había dado su madre, que era el anillo de bodas, y subió a dárselo al príncipe. Pero esta vez el príncipe, que era muy listo, estaba preparado y le dijo, no te vayas, deja aquí el bol, pero espera porque me lo tomo en un momento y ahora te llevas el bol vacío. Toda clase de pieles, No, pero. No, ahí vuelve. Ahí vuelve. Sí, sí. Ahí vuelve. Actualizamos. ¿Estamos? ¿Nos oímos? Irune, nos quedamos donde la princesa llevó el último bol al príncipe. Bien, justo al final. Esto estropea mucho la sorpresa, pero bien. Ya, termino. Bien. Efectivamente. El príncipe le dijo a toda clase de pieles que no se marchara, que esperara a que terminara de cenar para llevarse el plato vacío, el bol vacío. Y mientras estaba cenando, estaba mirando a toda clase de pieles y le decía, ¿está bueno el consomé? Y ella, sí, majestad. ¿Y tú sabes qué es esto que suena en el fondo? Pues no lo sé, majestad. Al final el príncipe extrajo el anillo y le dijo, ¿y tú sabes qué es esto? Y ella, no, majestad, yo no sé lo que es. El príncipe se levantó, se acercó a ella, le retiró la capucha del abrigo de la cabeza, con lo cual quedó al descubierto la mujer con la que había estado bailando aquellas tres noches, y le dijo, pues esto que yo tengo en las manos es el compañero de esto que yo dejé caer en tu dedo. Tú eres la mujer con la que yo siempre he soñado y quiero que seas mi esposa para el resto de mi vida. Me da igual que seas rica, que seas pobre, que seas cocinera o que seas princesa. ¿Accedes a ser mi esposa? Ella le dijo que sí, le contó su historia, el príncipe prometió protegerla de su padre y vivieron el resto de su vida felices para siempre, jamás. Bueno, este es el cuento de toda clase de pez. Gracias. Este es el cuento de toda clase de pieles en una versión muy similar a la publicada por los hermanos Grimm, que podéis encontrar en alguno de los libros de los hermanos Grimm. Como os he dicho antes, mis estudiantes han hecho sus propias versiones. Como veis, el cuento no es corto. Es un cuento que está pensado para adaptarlo para las distintas edades de educación primaria. Entonces, hay alumnos que han hecho adaptaciones para niños de 6-7 años, han reducido mucho el cuento, han quitado de los tres días del baile han dejado solo uno, de los tres vestidos pues han dejado solo uno. Ha habido gente que ha quitado muchas cosas y las ha cambiado. Ha habido gente que ha hecho actualizaciones y modernizaciones de la historia, que es algo que está muy de moda actualmente y que hace mucho Hollywood. Andrea, que yo espero que ya no esté tan nerviosa como al principio, va a leer como botón de muestra, pero ya os digo que os puedo enviar las direcciones para que accedáis a todas las demás experiencias. Andrea ha accedido a leeros su adaptación y luego va a explicar qué cosas ha cambiado, qué cosas ha mantenido y por qué. Espero que os encante.
Bueno, esta es mi adaptación de toda clase de pieles. Esto era una vez que yo sabía un cuento, pero se me quedó dentro y no me acuerdo. Voy a ver si me sale otra vez. Creo que comenzaba así. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lejano país, reinaban dos reyes jóvenes y apuestos. La relación que mantenían estaba repleta de amor, confianza y ternura. Tenían un hijo, el futuro heredero, amable también y apuesto como sus padres. Pero al rey le faltaba una flor en su ramo. Deseaba tener una hija a la que mimar y transmitir su amor por la jardinería y la literatura, hija que no llegaba. Cuando el pequeño príncipe cumplió 4 años, la reina, muy ilusionada, comunicó en secreto a su esposo que volvía a estar embarazada, deseando desde lo más profundo que el bebé que esperaba fuese la niña que tanto añoraba tener el rey. El cumpleaños de Gerald, el príncipe, se convirtió en la celebración más grande que nunca se haya visto. Pasaron los meses y el deseo del rey de tener una hija fue creciendo a la par que la tripa de su esposa, al igual que la incertidumbre del sexo del futuro bebé. Una noche, pocas semanas antes del nacimiento, la reina soñó con su futura hija. Pudo ver su aspecto con tal claridad que no dudó ni un momento en la veracidad del sueño, considerándolo una señal, por lo que despertó apresuradamente al rey, tendido en la cama junto a ella, para contarle la buena nueva. El rey no cabía en sí de gozo. Pensar que su deseo más intenso se haría realidad en cuestión de días le llenó de una felicidad infinita, que supo muy bien transmitir y contagiar tanto a su esposa como a su hijo, como a todos los residentes de palacio. A partir de ese momento, comenzaron los preparativos de recibimiento de la princesa, en lo cual, debido a la felicidad reinante, participaron todos los allegados a palacio, contribuyendo con colchas, vestidos, mantas, toallas, juguetes y un largo etcétera. 4 semanas después de aquel sueño revelador, nació Dalma, una pequeña niña de grandes ojos, pelo oscuro y hambre voraz. Este nacimiento aportó al matrimonio de reyes la felicidad plena, repercutiendo su ánimo en palacio y en todas las poblaciones pertenecientes al reino. Los años pasaron, la vida en palacio se dividía entre las obligaciones reales y los diversos juegos infantiles. Los reyes, volcados siempre en el bienestar de sus hijos y en su formación, les proporcionaron la educación necesaria para que supieran siempre valerse por ellos mismos, para que tuviesen siempre voz en todos los ámbitos de su vida futura. El príncipe, como heredero del reino, recibió una educación acorde a las obligaciones que tendría que afrontar cuando se convirtiese en monarca, y la princesa, una educación bastante más amplia de lo que se acostumbraba a dar a las niñas en aquella época. Junto a esa formación, el rey, como había sido su deseo, logró inculcar a su hija el amor por la jardinería y la literatura, gracias a lo cual, en los momentos difíciles que atravesó el reino, momentos de guerras y tensiones con reinos colindantes, la princesa Dalma conseguía apaciguar a los habitantes de palacio en los malos momentos, decorando los jardines. Nunca faltaban las flores en los jarrones, lo que aportaba, además de luz y color, una fragancia que recorría todas las estancias. Ella misma lograba evadirse refugiándose en la biblioteca, entre las historias más fantásticas e increíbles jamás escritas. Llegó el momento de casar al príncipe. Los reyes, fieles a su forma de pensar y pensando siempre en el bienestar de su hijo, no acordaron el matrimonio con ningún monarca, a pesar de haber recibido innumerables ofertas para ello. Los reyes deseaban que su hijo viviese una historia de amor eterna tan maravillosa como la que ellos continuaban viviendo. Deseaban que su hijo eligiese a la mujer que le acompañaría en su vida por él mismo. Después de unos meses, Gerald se presentó en palacio sin aliento, nervioso y con un brillo especial en los ojos. Tenía que decirles a sus padres que había encontrado a la mujer que pasaría el resto de su vida con él, la mujer que sería reina. La ceremonia se organizó rápidamente y contrajeron matrimonio en medio de una multitud de grandes personalidades y de las familias de ambos. En la fiesta posterior al enlace, Gerald, queriendo agradecer el gesto que tuvieron sus padres dándole la oportunidad de casarse con la persona que él eligiese, reunió a los reyes y a su hermana y les dijo: «Gracias, padres, por la oportunidad que me habéis brindado. Gracias por haberme hecho tan feliz. Me considero el hijo más afortunado del mundo». Y dirigiéndose a su hermana le dijo: «Dalma, eres la persona más bella e interesante que conozco. Estoy seguro que algún día, no muy lejano, podrás sentir en tu cuerpo la felicidad que siento yo en este momento. No cambies nunca, mantente siempre fiel a ti y a nuestros padres. Yo siempre estaré a tu lado». La última frase se la dedicó a los reyes,
Papá, mamá, os pido que deis a Dalma la misma oportunidad que me habéis dado a mí eligiendo esposa. Continuad con la labor hasta que llegue el momento de que tenga que desposarse, pero cuando llegue ese momento, darle el tiempo que necesite, permitirla ser igual de feliz de lo que ha sido desde niña. Después de unos años, 4 para ser exactos, Dalma cumplió 16 años, momento previsto para que contrajera matrimonio. Los reyes, durante la cena que celebraron para la celebración del cumpleaños de su hermosa princesa, comentaron que había llegado el momento de que se casase. Dalma ya lo había estado pensando, pero no era algo que entrase en sus planes, en su vida. De momento no cabía marido, tenía demasiadas cosas por hacer y por descubrir, no estaba preparada. En la conversación, tal y como lo habían hecho siempre, Dalma anunció a sus padres su deseo de no contraer matrimonio. Ella quería viajar, quería conocer en persona parte de los países que había conocido en los libros. Tenía la necesidad de respirar fuera de las fronteras del reino. No podía casarse todavía. Los reyes, que sabían de la postura de su hija mucho antes que ella la comentase, se quedaron callados, pensativos, preocupados. Durante los días siguientes, semanas incluso, los reyes no dejaron de pensar en el tema. Querían que su hija tuviese la posibilidad de elegir su vida y su futuro. Pero el matrimonio era algo que no debía ni podía cuestionarse. Debía casarse. Intentaron convencer a Dalma proponiéndole diferentes estrategias. Podían organizar un gran baile al que acudirían los jóvenes más apuestos y amables conocidos. Podrían buscar a la persona que reuniese todas las características que ella buscaba en su futuro marido. Y una larga lista de artimañas para lograr disuadirla de su decisión. Pero nada de lo intentado logró hacer cambiar de idea a la princesa. Debido a la situación en la que se encontraban, los meses pasaban y la princesa no decidía pasar por el altar. Los reyes decidieron, a pesar de su dolor y de las posibles consecuencias, hacer desaparecer a la princesa. Una tarde, mientras Dalma se ocupaba en adornar el jardín, los reyes la llamaron al despacho real para transmitirle lo decidido. El plan consistía en lo siguiente. El próximo día que hubiera cacería, Dalma acompañaría al rey y, en un descuido de la guardia, huiría campo a través hasta llegar a un gran árbol en cuya base había flores azules y amarillas. En el hueco del árbol encontraría el avituallamiento necesario para poder pasar los días necesarios caminando hasta que alcanzase la frontera del reino. Entonces sería libre de la obligación del matrimonio. Así se llevó a cabo. Un domingo de marzo, la corte real, con el rey y Dalma a la cabeza, se adentraron en el bosque para participar en una aparente jornada de caza. En un preciso momento, tras un gesto del rey hacia su hija, esta se desvió del recorrido establecido, adentrándose en el bosque, siguiendo las indicaciones de sus padres. Al llegar al árbol gigante que tenía flores azules y amarillas en su base, paró a descansar y llorar. Había conseguido librarse de su obligación matrimonial, pero para ello había tenido que abandonar a las personas que más amaba. Había tenido que dejar atrás a sus padres. Cuando se compuso de nuevo, hurgó en el hueco del gran árbol y encontró el hatillo que le habían preparado. Lo abrió y descubrió lo que contenía. En él, sus padres habían guardado 3 vestidos tejidos por su madre. Uno de ellos era tan dorado como el sol, otro tan plateado como la luna y el último tan brillante como las estrellas. Un amplio y cálido abrigo que la protegería en las noches más frías, un colgante que contenía una flor en miniatura guardada en un pequeño frasco de cristal, una letra de oro con su inicial y el anillo de boda de su madre, y el libro que tantas noches infantiles le había leído su padre. Tras unos momentos en los que rememoró los momentos más felices vividos con su familia y después de recordar las palabras de su querido hermano, «No cambies nunca, yo siempre estaré a tu lado», se puso el colgante en el cuello, se cubrió con el gran abrigo, guardó los vestidos y el libro de nuevo en el hatillo y se dispuso a refugiarse del frío y de las voces de los guardias que ya habían iniciado su búsqueda. Pasaron varias jornadas andando de noche, para evitar ser vista, durmiendo refugiado durante el día, alimentándose de los pocos frutos que encontraba y de las hierbas comestibles que conocía gracias a su afición y sus estudios de jardinería. Mientras, los reyes se sumieron en una profunda añoranza y pena, preguntándose constantemente por el paradero y la salud de su querida hija. Pero estaban seguros que conseguiría lo que se propusiese, y ese sentimiento los mantuvo vivos y unidos. Varios días después, Dalma se encontró a las afueras de una villa. Parecía grande y estaba llena de gente. Era día de mercado y los comerciantes gritaban y andaban de un lado para otro, tropezando incluso con ella.
pasó desapercibida hasta que, al detenerse en un puesto que vendía pasteles, un joven apuesto se le acercó a preguntándola si podía invitarla a uno. Dalma debía tener ojos hambrientos, estaba desaliñada, cansada, no recordaba la última vez que había sentido lleno su estómago, y la oferta del joven la tentó, pero debía pasar desapercibida. No sabía de quién se trataba y no debía darse a conocer, por lo que negó el ofrecimiento muy a pesar suyo. Aquel joven, al ver a esa muchacha que parecía hambrienta y cansada, le ofreció cobijo en su casa. Al mirarla a los ojos, había sentido el impulso de ofrecerse, aunque solo dispusiese para ello de un día. Dalma, viéndose en la situación que se encontraba, aceptó la invitación y aquella noche pudo darse un placentero baño y cenar caliente. A la mañana siguiente descubrió que el muchacho que se le había acercado en el mercado y que le había dado cobijo esa noche resultó ser el príncipe del reino colindante al suyo, lo que le asombró y asustó. Cuando se disponía a abandonar el palacio, el príncipe la llamó al salón. Quería saber de dónde venía y a dónde se dirigía. Al saber que Dalma no tenía destino concreto ni tampoco lugar donde quedarse, la ofreció vivir en palacio como sirvienta. De ese modo tendría siempre una cama y plato de comida. Dalma, dentro de su desesperación y del temor a tener que volver al bosque, aceptó el ofrecimiento y pasó a formar parte de la plantilla de palacio, ayudando en las labores de la cocina. Al cabo de unas semanas, llegó el encargo a la cocina de palacio de preparar comida suficiente y apropiada para los bailes que se celebrarían con el objetivo de que el príncipe encontrase una mujer con la que contraer matrimonio. La noche del primer baile, Dalma pidió al jefe de cocina, con quien había entablado una gran amistad, que la dejase acudir a la celebración, diciéndole para lograr convencerle que nunca había tenido la oportunidad de asistir a ninguna fiesta de ese tipo. El jefe de cocina accedió, pero antes hizo un trato con Dalma. Toda clase de pieles, nombre cariñoso con la que la conocían en palacio debido al gran abrigo con el que había llegado, puedes ir, pero debes volver una hora antes de que el baile termine. Necesito que prepares la cena al príncipe. ¿Puedo contar contigo? Dalma aceptó de inmediato y le dio su palabra de que estaría allí a la hora convenida. Toda clase de pieles, como se había acostumbrado a que la llamasen en palacio, se retiró a su habitación. Sacó el vestido tejido por su madre tan dorado como el sol. Se atusó el cabello y se dirigió al salón donde se estaba celebrando el baile. El príncipe se fijó en ella desde el momento en el que atravesó la puerta, pero no reconoció a su sirvienta, ya que vestida de ese modo parecía una princesa, lo que realmente era. Se acercó, intrigado por la belleza de esa desconocida, y la sacó a bailar. Se quedó prendado de ella. Descubrió que además de bella, tenía una conversación interesante y una simpatía peculiar. Al término del segundo baile, cuando el príncipe le iba a pedir que volviese mañana, toda clase de pieles se escabulló. Se alejó del salón con la sensación de los ojos del príncipe en su espalda, pero debía cumplir la palabra dada a su jefe. Debía preparar la cena. Dalma se cambió corriendo en su habitación. Volvió a vestir su traje de sirviente y se recogió el cabello de un modo más apropiado al atuendo que llevaba. Preparó la cena del príncipe, absorta en el recuerdo de los bailes compartidos hacía apenas unos minutos, y decidió colocar su colgante entre la guarnición que preparó para el príncipe. Cuando el príncipe terminó la cena, descubrió un raro objeto en su plato. Era un pequeño frasco de cristal que guardaba una flor en miniatura. No sabía de dónde provenía y decidió bajar a la cocina a preguntar por el dueño de aquel objeto. Habló con el jefe de cocina y le preguntó quién había preparado la cena de esa noche, a lo que contestó temeroso, que él mismo, como todas las noches. El príncipe no dio explicaciones del porqué de su pregunta y guardó el pequeño abalorio en un cajón de su mesilla. A la noche siguiente se celebró el segundo baile. Dalma estaba impaciente y volvió a pedir permiso a su jefe para acudir, a lo que respondió de la misma manera que la noche anterior. Toda clase de pieles, recuerda nuestro pacto, debes volver para preparar la cena del príncipe. Dalma aceptó encantada. Volvió a vestirse para la ocasión, esta vez con el vestido tan plateado como la luna, y se presentó en el salón deseosa de reencontrarse con el príncipe y compartir el baile con él. La situación transcurrió del mismo modo que la noche anterior. Compartieron dos bailes y cuando el príncipe iba a declararse, ella soltó su mano y abandonó el salón. Se dirigió a su habitación donde se vistió con su uniforme de sirvienta y se dispuso a preparar la cena del príncipe. Esta vez dejó caer en la sopa que preparó el colgante de oro con la inicial de su nombre, intrigada y a la vez temerosa por la posible reacción del príncipe. Cuando éste la encontró, se sorprendió
y aunque no conocía el verdadero nombre de aquella chica, comenzó a sospechar de su procedencia, por lo que decidió no bajar a preguntar esta vez a la cocina y esperar el baile de la noche siguiente. Esa noche, la reina, madre de Dalma, tuvo un sueño. En él aparecía su hija engalanada con el vestido tan brillante como las estrellas que le había confeccionado. Estaba bailando con un joven guapo, rodeada de gente admirada por su belleza. Se la veía feliz. Al igual que la sucedió semanas antes de dar a luz, consideró aquel sueño una señal y corrió a despertar a su marido. Ambos saltaron de alegría. Su querida hija había sobrevivido, se encontraba bien de salud y había logrado encontrar a la persona que compartiría su vida. La tercera noche, la situación se repitió como las dos anteriores. Dalma acudió al baile, esta vez ataviada con el vestido tan brillante como las estrellas. Bailó con el príncipe y momentos antes de que se marchase, este deslizó una alianza en el dedo de Dalma, sin que ésta se percatase, absorta en el momento. Volvió a abandonar el salón, como las noches anteriores. Cambió el vestido tan brillante como las estrellas por su uniforme, sin reparar en el anillo que llevaba en la mano, y se dispuso a preparar la cena del príncipe. Cuando Dalma, o toda clase de pieles, como era conocida en palacio, entró en la habitación del príncipe, se llevó una gran sorpresa. Él estaba esperándola, sosteniendo en su mano los objetos que las noches anteriores había descubierto en la cena, el pequeño frasco de cristal con la flor en su interior y el colgante de oro con su inicial. Dalma se quedó inmóvil, no sabía qué hacer. El príncipe había descubierto que era ella la persona que había estado poniendo esos objetos en su cena. El príncipe cogió la bandeja que portaba toda clase de pieles y se dispuso a cenar. Mientras degustaba el menú de aquella noche, la dijo: «Desde el primer momento en que te vi, despertaste algo desconocido en mi interior, pero gracias a tu decisión de presentarte en el baile y esconder estos objetos en mi cena, he sabido que eras tú la persona con la que quiero casarme. Desde el primer baile y el descubrimiento de este pequeño frasco, he tenido la esperanza de que fueras tú, la persona que estaba detrás de todo esto. Por eso he esperado hoy en mi alcoba. Verte cruzar la puerta y descubrir la alianza en tu mano me ha hecho el hombre más feliz del mundo». Dalma miró su mano y, sin decir una palabra, se acercó a él. En ese momento, el príncipe, que ya había terminado su cena, cogió el objeto que encontró en su plato, la alianza de boda de la madre de Dalma, y la dijo: «Esta es la pareja de mi alianza, la que nos unirá por siempre». Ambos se fundieron en un gran beso, comenzando así un amor infinito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, sí, gracias, gracias. Voy a comentar los aspectos que he conservado de mi adaptación y los que he modificado. Los aspectos conservados han sido que he mantenido la esencia del cuento con los personajes reales y la necesidad de casar a la princesa. Otro aspecto que he conservado es la necesidad de huir de palacio de la princesa, el entorno en el que se encuentra durante su vida, el abrigo y los vestidos con los que conquista al príncipe y, por último, la forma en la que finalmente el príncipe pide matrimonio a Dalma. Me ha parecido conveniente mantenerlo, ya que es un final acorde a la historia. Y los aspectos que he modificado han sido que he añadido el personaje de Gerald, hermano de Dalma, para cambiar el personaje de la princesa, siempre hija única de los cuentos. También por un aspecto personal, ya que soy hija única y es un trauma infantil. Me ha parecido conveniente también quitar el incesto debido al público al que está dirigido. Mi adaptación la he dirigido a los alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria y el incesto me parecía un aspecto bastante desagradable para ellos. A partir de 9 años, pero ellos en los ciclos no. Segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria aquí en España, es a partir de los 9 años, hasta los 12, que sería el tercer ciclo. Otro aspecto que he modificado para cambiar algo la historia y no añadir elementos trágicos al cuento, he evitado la muerte de la madre de Dalma, ya que es un aspecto presente siempre en los cuentos de princesas. He cambiado también la forma de pensar de los monarcas, algo más acorde con la actualidad, pero extraña en el contexto y la época en la que se desarrolla el cuento. A la vez, para intentar estar acorde con el contexto donde se contará el cuento, he cambiado el estereotipo de la belleza como único valor de las princesas, añadiendo una cuidada educación y una forma de ser no muy vista en los personajes de los cuentos de este tipo. Y, por último, también he variado los objetos que Dalma deja en la cena del príncipe, eligiendo otros más acordes con su historia y sus gustos.
y esta es mi adaptación. Muchas gracias, Andrea. Esto es lo que queríamos compartir con vosotros. Bueno, pues según el horario, yo creo que vamos bastante bien. Quedamos en que ahora teníamos un tiempo como de media hora, pero si es menos, pues es menos, para preguntas y respuestas. Y estaremos encantados, no solamente yo puedo contestar algunas preguntas, Andrea también puede, pero hay otras alumnas que están calladísimas por aquí que también pueden contestar algunas de las preguntas que puedan surgir en México. Gracias, Andrea, gracias, Irune. La verdad que a nosotros nos, al menos en lo personal, me impresiona el gusto que tienen por esta temática y sobre todo por compartirnos este cuento y esta adaptación. Me doy en lo personal y todos aquí en la sala nos damos una idea de cómo tus alumnos, tus alumnas, Irune, practican esto que tú misma fomentas, que es la adaptación de la literatura al niño, y más aún tomando en cuenta la edad de los niños, el público al que va dirigida la literatura. Aquí nuestra sala no tiene las características como la de ustedes, es un poquito más amplia, no tenemos un espacio más pequeño, y por lo mismo es difícil pasar a todos los maestros que están aquí reunidos de este centro de en este centro de estudios. En particular he invitado aquí, están conmigo, la maestra María Guadalupe Reynoso López y también el maestro Jesús Mario Garza Treviño. Son dos docentes que en este centro de estudios, entre otros, que se han preocupado también por este aspecto de la literatura, incluso de la comprensión lectora, y aportan sobre ello en este centro. Quiero dejarles también la palabra a ellos y después también pedirles a los maestros y maestras que están aquí en esta sala de videoconferencia, también si tienen algo que aportar, que comentar, que preguntar, el micrófono estará totalmente disponible para ello. Quisiera hacer la palabra a la maestra Lupita. Bueno, muchas gracias y felicidades, Andrea, por la versión que nos acabas, la adaptación que nos acabas de ofrecer. Y para ti tengo la siguiente pregunta, que a la hora de ponerte a hacer ya, a disponerte a hacer esta adaptación, ¿en qué fue en lo primero que pensaste? ¿En la edad de los niños, en los gustos particulares tuyos, en el trauma que dices que como hija única, que sé que es más de broma, pero también tiene de alguna forma influye? Modificar algunas de las los motivos que te llevaron a modificar las joyas, lo que iba en el cofre o en la caja de la herencia de lo que nosotros acá en México conocemos como piel de asno, no como el nombre que ustedes le dan. Nosotros acá le decimos piel de asno, no sé, Jesús Mario, si tú lo conocías de otra forma. Yo lo conocía como piel de asno esta versión. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poquito sobre esto, Andrea. ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué descartaste? ¿Cuál fue tu proceso hasta llegar a la adaptación que hoy nos brindas? Voy a tomar un momento la palabra. Piel de asno, efectivamente, nosotros también lo conocemos. Piel de asno es una versión de esta misma historia puesta por escrito por Charles Perrault. Sí. Toda clase de pieles, puedes encontrarlo, es muy similar, es muy parecido a piel de asno. Piel de asno nosotros también lo conocemos. Por eso, como son cuentos que versionaron unos, otros, y que antes de hacer las versiones mis alumnos los ha versionado tanta gente, me ha sorprendido que vosotros conozcáis la versión de Perrault más que la de los hermanos Grimm. Porque en España, aunque yo conozco las dos, es más común la de los hermanos Grimm que la de Perrault. Le paso ya la palabra a Andrea, que me parece estupendo que le preguntéis a ella. A ver, lo primero, muchas gracias por felicitarme por mi adaptación. Y el primer aspecto que valoré para hacer esta adaptación fue la edad a la que iba a dirigir el cuento.
Porque dependiendo si los niños iban a ser más o menos mayores, pues a ciertos aspectos se tenían que quitar o se podrían conservar. Y otro aspecto que valoré para hacer mi adaptación fue que quise cambiar las historias de princesas a las que estamos acostumbradas. Y me parecía, por ejemplo, que le gustase la literatura, sobre todo porque es para una asignatura que trata de la literatura, y el amor a la jardinería o a las plantas y todo eso para darle un valor añadido a la educación de la princesa, y que no fuese simplemente que se casa y el papel tradicional de la mujer o el papel tradicional de la princesa o la reina, sino que tuviese un valor pues como mujer y como persona. Mira, por lo que ahorita nos compartes, no solamente lo de la jardinería era para darle un valor más cultural para la princesa, sino que tú en un momento de tu adaptación dices que sus conocimientos sobre jardinería le permitió sobrevivir. No, digo, yo lo recuerdo, sí, sí. No sé. Entonces, fíjate cómo de alguna manera, aun cuando lo pusiste en una primera intención con eso, cómo luego lo haces o le das un valor todavía más agregado porque le permite sobrevivir en la aventura que decidió emprender, ¿verdad? Entonces, algo que te voy a preguntar y me puedes decir que no lo pensaste a lo mejor. El haber hecho a un lado esto del caso de incesto, ¿lo hiciste a un lado por lo que dijiste al principio, ese es el motivo, o porque a veces de repente no sabemos cómo van a reaccionar y nosotros no sabemos cómo vamos a manejar esto? ¿Cuál fue así ya bien, bien sincera o más hacia dónde fue tu pensamiento el que lo hiciste a un lado? Yo lo dejé a un lado porque me parecía un aspecto que podría resultar desagradable a los niños a los que le pudiese contar esta historia. Porque cuando Irune nos contó el cuento de toda clase de pieles en la versión que ella os ha contado en nuestra clase, ese aspecto sorprendió bastante a todos mis compañeros y a mí. Entonces, considerando la edad de mis compañeros y la mía, y nos sorprendió ese aspecto del cuento, me pareció apropiado quitar ese aspecto para contárselo a los niños, no por cómo poder explicarle el significado de incesto a los alumnos, sino porque a nosotros mismos nos resultó desagradable, pues para evitar, quise hacerlo más liviano, obviando ese aspecto. Y con relación a lo de los estudios de jardinería de la princesa de mi adaptación, al principio de la historia comento que el rey tenía la ilusión de transmitir sus conocimientos de jardinería a su hija y tal. Y pues aparte de la educación tan elaborada que comento que se le proporciona a la princesa, pues entre esa educación está conocimientos de jardinería que posteriormente le ayudan en su vida y en su supervivencia. Okay. Era simplemente para que tuviese algo más. Muy, muy bien, entonces ya le diste, revaloraste el papel de las princesas, ¿verdad? Definitivamente ya no nomás son esa cara bonita, sino que son gente pensante. Muchas felicidades, Andrea. ¿Qué es, Mario? Sí, buenas tardes. Ya yo soy... Pues estoy muy emocionado por participar, por haber tenido la oportunidad de participar en este evento. Quiero felicitar a ambas. Doctora, muchas gracias por transmitirnos su entusiasmo por la literatura y por la formación adecuada de los estudiantes y de los muchachos allá en la educación básica, ¿no? Y bueno, me gusta este tema, me apasiona en el sentido de que nos permite... llevarles a los chicos de la educación básica esta oportunidad de disfrutar
la lectura, disfrutar los textos, disfrutar la literatura propiamente, ¿no? Que de alguna manera, de repente, los maestros de educación básica como que la dejan a un lado, ¿no? Porque es más importante que aprenda la letra y que aprenda la ortografía, y descuidamos esta parte del gozo de leer, de disfrutar un texto, ¿no? Bueno, yo no quiero tomar mucho tiempo, simplemente felicitarlos y agradecer esta oportunidad, porque entiendo que es la primera de varias. Esperamos vernos seguido, ¿no? Y comunicar, intercambiar y bueno, dejar la oportunidad al resto de los compañeros que están aquí en la sala. Gracias. Gracias. Como les comenté en un principio. Muchas gracias. Gracias. Como les comenté en un principio. También nos están siguiendo aquí en México vía internet. Decidimos abrir la señal también por este medio, con tal de que más profesores, más profesoras se pudieran beneficiar de este momento de intercambio académico. Y tenemos precisamente alguien en la Ciudad de México que nos sigue por este medio, de la Fundación Mier y Pesado, que pregunta, yo creo que Irune, sería para ti esta pregunta. ¿Hay alguna estrategia que sugieras para trabajar esto con alumnos de bachillerato? Bueno, yo, hilando también con lo que ha comentado antes el maestro, en España sí que es cierto que se le da bastante importancia a la lectura de textos literarios. Nosotros tenemos casi obsesión, estamos haciendo proyectos lectores en todos los centros educativos, y son proyectos lectores verticales, desde la educación de los pequeñitos hasta el bachillerato. Lo que se ha abandonado completamente en España es precisamente la transmisión oral de la literatura folclórica. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con estos mismos textos de los que hemos estado hablando hoy, con estas mismas historias de tradición cultural. He tenido la oportunidad de trabajar en la educación secundaria y en el bachillerato nuestro, y os puedo asegurar que los resultados son fantásticos. Obviamente, cuando se trabaja, por ejemplo, este mismo cuento, que yo también, cuando lo cuento a niños chiquitos, también elimino algunas circunstancias que considero que son poco interesante para ellos, o que no van a entender, o que van a entender. Cuando se le cuenta a un niño pequeñito, un niño de 5 o 6 años, que el papá se quiere casar con la hija, como ellos muchas veces dicen, mamá, cuando sea mayor me voy a casar contigo, ellos no ven la maldad, no ven la moralidad, ellos ven, pues, amor. Pero aún así lo cambio, porque los niños luego llegan a casa, cuentan la historia, los padres dicen, pero ¿qué te ha contado la profesora? Y se monta un lío. Pero cuando lo cuento a los mayores, suelo ser muy fiel a los textos tal como los recogieron los hermanos Grimm o Perrault, con elementos incluso que provoquen rechazo. Con mis alumnos, por ejemplo, se extrañan mucho después de haber visto la película de Cenicienta, que en la versión de los hermanos Grimm a la hermanastra le ponen unos zapatos candentes que le queman los pies y la hacen morir de dolor. Bueno, pues eso para los niños chiquitos, para los niños de primaria, yo lo cambio. Pero para los de secundaria y bachillerato yo soy muy fiel, incluso a veces hasta hago hincapié en esas situaciones, a ver cómo responden ellos, qué cosas se les ocurre, qué enseñanzas sacan, qué valores le dan al cuento, si se dan cuenta de los aspectos positivos, negativos, de los aprendizajes que pueden llevar a su vida. Y realmente, como decía al principio, como en origen no eran historias infantiles, sino que eran historias para adultos, y casi todos reflejan un recorrido, lo que se puede llamar un viaje iniciático entre la infancia y la edad adulta, quizás las personas que más puedan disfrutar y que más puedan extraer aspectos de estas historias son los chicos de 15, 16, 17 años, porque tienen otra visión del mundo, conocen mucho más, ellos mismos hacen el análisis que ha hecho Andrea de es que las princesas son todas iguales, qué típico, hay que cambiar. Esto lo hacen ellos mismos. Me parece una pregunta muy interesante la que habéis formulado. Gracias, Irune.
También de esta misma fundación, Miri Pesado, que insisto, nos siguen, pero por internet, sobre esta temática, preguntan allí tanto a ti, a tus alumnas, tus alumnos, demás profesores que se encuentran ahí contigo, sobre libros que recomienden que se deben tener en cuenta para consulta de alumnos de educación básica. Sobre el tema, ¿me preguntáis sobre el tema de textos folclóricos o en general sobre libros? En general, sobre literatura, para adaptar al niño. Vale. Hay un libro estupendo que ahora mismo en España está descatalogado, pero yo creo que tal vez en México todavía pueda encontrarse. Es un libro de una autora que se llama Ana Pellegrín. El título es La aventura de oír. Y es un texto en el que habla de las características de los textos folclóricos desde los niños más chiquitos, que son cuentos mínimos, acumulativos, estos que van añadiendo personajes, etcétera, cuentos, lo que se llaman cuentos de fórmula, que se repiten continuamente, pues como el ejemplo que puse antes de La ratita presumida. El libro de Ana Pellegrín es fantástico porque además al final incluye una antología de cuentos para distintas edades. Sobre el tema de la literatura y del saber trasladar la literatura a los niños, yo siempre recomiendo un libro de un pedagogo francés que se llama Daniel Pennac. El libro lleva por título como una novela y la base de este libro es que si queremos que nuestros niños, que nuestros jóvenes disfruten de leer, disfruten de la literatura, se aficionen a la lectura, el camino es el mismo que el camino histórico. Empezar por la transmisión oral, convertirnos en trovadores, en juglares, contarles cuentos, pero no solo cuando son pequeños y no saben leer, sino mantener esa ilusión, ese gusto a lo largo de todas las etapas educativas. Es un texto que está muy bien para hablar en general sobre el gusto por la literatura, el gusto por la lectura. Yo os diría que para todo el tema de adaptaciones, aquí en España es un material básico y de obligado seguimiento el libro Gramática de la Fantasía del italiano Gianni Rodari. En la Gramática de la Fantasía, Gianni Rodari propone el subtítulo es Introducción al arte de inventar historias y él parte de muchos cuentos folclóricos, parte casi siempre de textos de los hermanos Grimm y pide a los alumnos de distintas edades que hagan modificaciones. Entonces este libro, que es un libro de ensayo, tiene muchos ejemplos realizados en la educación básica con niños de distintas edades. Él siempre decía que la creatividad es como una china que se echa en un estanque y que va creando ondas que cada vez son más grandes y van potenciando más creatividad. Gianni Rodari tenía una fe absoluta en que la creatividad era la que hacía mover el mundo y que en las escuelas es básico cambiar la gramática de cualquier asignatura por una gramática de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad, siempre que tengamos la creatividad como pensamiento divergente, como posibilidad de solucionar problemas. Entonces, esos tres libros, además de los dos que he nombrado en la ponencia, que son Morfología del cuento, de Vladimir Propp, y el psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bettelheim, estos dos son más teóricos, son más para conocer la materia de la que he hablado. De todas formas, Everardo, si quieres, yo como voy a mandarte el link de mi blog para que puedas transmitírselo a los profesores que han estado asistiendo en las distintas sedes y a otros profesores que lo quieran consultar, pues yo puedo enviar también una bibliografía un poquito ya más, aparte de estos cinco libros que he nombrado, puedo añadir alguno más que pueda ser de interés. Y como hay algunos muy interesantes en el Fondo de Cultura Económica de México, pues seguramente para vosotros no será difícil encontrarlos. Sí, muchas gracias, Irune. Claro que sí, estaré atento ahí para recibir tu información, que seguramente a los todos aquí presentes nos será de mucha utilidad. Quiero también, así los últimos minutitos, no por ello menos importantes, ceder la palabra para algunos de los que están aquí presentes, de los maestros, maestras, si alguien tiene alguna participación en particular que hacer, alguna pregunta,
lo podemos hacer en este momento. Ok, bueno, creo que están un poco tímidas aquí las maestras, ¿eh? No, no, bien. Irune, queremos agradecerte este espacio, este momento que te has dado, que has organizado. Yo creo que como maestra debes de sentirte muy orgullosa de poder tener estos alumnos, estas alumnas, porque ellos precisamente muestran finalmente el trabajo que uno realiza en el aula. Felicitarte por ello, felicitar también a los demás alumnos que no se ven ahorita aquí, no los logramos ver en pantalla, pero que sabemos que allí están y que seguramente también trabajan duro en esta temática de la literatura que se adapte al niño. También queremos agradecerte el que nos hayas compartido esta exposición teórica, este, digamos, encuadre del tema. También apreciamos bastante esta preparación que has hecho para nosotros. Después de que pasamos te pasamos la palabra a ti al inicio de esta videoconferencia, llegaron aquí también algunas de nuestras autoridades, tanto nuestro director, que ya mencioné, el hermano Ricardo, como nuestra directora académica, que es la licenciada Adriana Bolaños, el coordinador de licenciaturas, el licenciado Raúl Moreno, quienes también han estado al pendiente y presentes en esta videoconferencia y que les envían un cordial saludo a todos ustedes ahí en Madrid. Y bueno, yo creo que no me queda otra cosa más que decir gracias y vamos, no sé, veo aquí también a ULSA México, Universidad de La Salle México. No sé si por allá también tienen alguna intervención que hacer. Bien, creo que... Muchas gracias. Yo estoy encantada y estoy deseando que en el segundo semestre podamos recibir las experiencias de vuestras estudiantes en aquello que me contaste tan interesante de la experiencia de narración con niños. Me dijiste de preescolar, ¿verdad? Sí, así es, así es. Hay esta experiencia de preescolar y bueno, ya veremos. También hay de primaria experiencias sobre ello y creo que sí, será muy interesante seguir este intercambio. Estupendo. Yo me alegro mucho de haber iniciado este intercambio. Pienso que puede crearse un intercambio interesante y ampliar el campo de los temas a otros que no sean solamente la literatura y que no me afecten solo a mí. Y lo mismo que allí pues han llegado autoridades, aquí estaba a mi lado el hermano Juanjo Brunet, como dije antes, el vicepresidente académico de nuestro centro, que aunque al principio pues ha sido humilde y no ha querido saludar, pues ahora os quiere decir unas palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solo saludarles y felicitarles a ustedes y a la Facultad de Educación por poner en marcha este contacto y a las dos personas que magistralmente nos han conducido esta tarde. Yo creo que es una excelente iniciativa el continuar estos contactos y este compartir entre ambas sedes y con todas las que están conectadas ahí. Pues buenas tardes y hasta la próxima. Bien, bien, pues hasta la próxima a todos y muchas gracias nuevamente a todos los que nos han seguido por diferentes medios aquí en México y un saludo, un abrazo enorme a todos ustedes ahí en Madrid, España. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós, hasta pronto. Gracias.